¿Cómo están ustedes? Nosotros muy contentos al presentarles de nuevo Lunes de Cinemateca y sobre todo hoy, Rocío, en que tenemos a dos figuras de trayectoria, dos jóvenes figuras de amplia trayectoria en el cine, en el documental, en Costa Rica y que por esas cosas de la vida no habíamos tenido en persona el Lunes de Cinemateca. Así y es. Rocío no lo debo presentar. Gracias, Roberto. Sí, efectivamente, pues nunca los habíamos tenido aquí en el set de Lunes de Cinemateca, pero sí son ampliamente conocidos en el grupo de documentalistas de Costa Rica. Isis Campos, bienvenida. Gracias. Quique Molina, te vamos a decir Quique, no importa. ¿Sí? Por favor, sí. Así es como se le conoce en el medio audiovisual, entonces, Quique Molina, bienvenidos los dos. Muchas gracias por traernos un estreno a Lunes de Cinemateca. La semana pasada, a los televidentes de Lunes de Cinemateca les contamos que íbamos a ver el documental Si no es Dinga completo y que esta semana íbamos a hablar con sus creadores y nosotros cumplimos, Roberto. Ciertamente. Si no es Dinga... Es Mandinga. Precisamente, ustedes apreciaron ese documental en la semana pasada, como dice Rocío, y ahora vamos a conversar ampliamente con Isis y con Quique sobre... esto, pero antes de ver, recordar un fragmento de este documental, pues la pregunta que se impone es, ¿a quién, cómo les llega eso de hacer un documental de Si no es Dinga, que escuchamos desde tiempos inmemoriales? Tal vez Isis. Mira, Roberto y Rocío, y nosotros comenzamos con el tema, en realidad, con conversaciones entre amigos, de hablar un poco de uno que otro colochillo que tenemos los dos en común y un poco viendo también en nuestras historias familiares, que vacilón, ¿verdad? De dónde salían, porque creo que como la mayor parte de las y los costarricenses nos veíamos como muy blanquitos y a partir de eso comenzamos con la investigación y con el audiovisual que terminó en Si no es Dinga. Que se llamaba, originalmente tenía otro nombre, que era como Costa Rica, un país afrodescendiente, ¿no? Y es que realmente ha sido un proceso que ha pasado mucho por lo personal, ¿verdad? O sea, bueno, yo creo que no hay otra forma de concebir un documental que realmente valga la pena, si no te toca personalmente, es muy difícil que va a haber un resultado que sea de peso. Y bueno, por lo menos yo hay cosas, incluso de verdad el pelo yo me lo dejé crecer, ¿verdad? Y como que yo he tenido un cambio personal en la forma en que valoro mi pelo, digamos, porque es mi pelo y está bien que sea así, no tiene por qué ser de otra manera, no hay que aplanchárselo, no hay por qué, digamos, el que lo quiere hacer que lo haga, pero no está mal, por ejemplo, presentarse a una entrevista con el pelo colocho, que mis abuelos me heredaron, ¿verdad? Así es. Entonces, este tipo de vivencias mucho, muy personales son un resultado de este trabajo. Recordemos, así es, Si no es Dinga, que ya vimos la semana pasada, un fragmento del documental y continuaremos con Isis y con Quique conversando sobre este colocho. Estamos tratando de descifrar si Juan Santa María es cholo, negro o blanco. Bueno, es que precisamente esa estatua que está ahí la sacaron de un cholo, pero en Francia. Es, supongo que medio mestizo, medio cholo, para ser más específico. Ah, ok. Sí. Pero entonces la representación de él ahí no es de un cholo como lo conocemos nosotros. No, ese es un cholo que sacaron en Francia, eso lo hicieron en Francia. ¿Y cuál es la diferencia? Estatua. Bueno, y la diferencia no es ninguna, porque un cholo de Francia y un cholo tico es la misma cosa. Es cierto. ¿Eh? ¿Qué se le parece? Es blanco. ¿Es blanco? Sí. El cholo es mulato, no sé.
¿La nariz cómo la tiene? Ancha, no veo yo de aquí. Sí, la tiene ancha, ¿verdad? Sí. Es un mulato. Es moreno. Como, digamos, como de... Puede ser como de negro de raza. Sí, como sí. Negro. Entre moreno y negro. Cholo, cholo, pues. Nica, nica. Es cholo, es cholo. Sí, para mí es cholo. ¿Y cuál siempre es la diferencia entre cholo y negro? El color, digamos, yo soy blanca. Él es el color, bueno, más claro que el suyo. Pues se sabe que él era este, el alajuelense, ¿no? Vargas Araya, Limón y Heredia. Bueno, mi nombre es Patricia Taller Rojas. La mayoría de la gente me dice Leo. Sí, soy de San José. Todo el mundo creería que soy de Limón, pero no es cierto. Nunca he vivido en Limón. He ido como dos veces. Bueno, ahorita vivo en San Pedro con unos compas. Antes de San Pedro viví en Heredia. Antes de Heredia viví en Alajuelita. Antes de Alajuelita viví en San Rafael Abajo. Antes de San Rafael Abajo, Atillo. Antes de Atillo, ya, no me acuerdo de más. Hasta ahí llegué. La última reunión familiar fue hace como 3 años. Y para ese entonces, yo descubrí que no me gustaba el rice pudding. Entonces pasé a punta de pescado toda la semana. Porque me parecía que estaba comiendo arroz y frijoles dulces. Pinto dulce. Pero, y claro, mis tías, pero ¿por qué usted no come? O sea, está flaquito, usted venga, pla, bola de rice and beans. Y yo, gracias. Por lo general la gente me ve y me dice, ¿de qué playa sos? No, no, de San José. Sí, de aquí de San José. ¿En serio? Sí, de aquí de San José. Gracias. Pero sí, no sé por qué todo el mundo asume que soy de Limón. Es interesante. Es gracioso en realidad, súper gracioso. Y siempre lo espero. Y todos tenemos preconceptos de dónde viene la gente. Si vemos un indígena, todos creemos que viene de Talamanca, que no es cierto. ¿Quién soy? No sé si puedo definirme como parte de algo o de alguien. Puedo definirme como lo que soy en este momento, pero que dentro de unos años ya no voy a ser lo mismo. Entonces... Costa Rica, que la Virgen de los Ángeles bajó y cuando la vio tan bonita al cielo jamás regresó. Tan linda es mi Costa Rica, que la Virgen de los Ángeles bajó, y cuando la vio tan bonita, al cielo jamás regresó. Por ser tan linda Costa Rica, la llaman la Suiza Centroamericana. Y incluso me dijo a alguien que no fuera volada, pero yo creo que no hay que no sean voladas. Una pregunta, ¿esto qué parte de la vaca es? Aquí lo llamamos el montuelo porque es la víscera, para identificarlo diferente. Pero no está
tan linda Costa Rica la llaman la Suiza centroamericana. ¿Y usted sabe si por aquí hay alguna sabe que vende comida afro? No, aquí solo no hace nada, aquí cuesta mucho. Sí, cuesta mucho, solo... ¿Ñampi? ¿Ñame tiene? Sí, tenemos ñame, tenemos malanga, tenemos todo lo que son tubérculos para la sopita, para la olla de carne. Por ser tan linda Costa Rica la llaman la Suiza centroamericana. Una preguntita, ¿usted sabe dónde ven sopa de mondongo? ¿En cuál? En una sopa que llama Donde Coqui. ¿Donde Coqui? Ajá. Yo lo llevo. Vamos. ¿Quién soy? Soy mujer, negra, soñadora, pero también realista. Soy, no sé, ¿qué más? ¿Me puede llevar a Tres Ríos, por favor? Compañero Taquita, amigo, una preguntita, por favor. ¿Por qué la Virgen de Los Ángeles le dicen la negrita? Y es una tradición, una fe, ¿verdad? Todos los dos de agosto que venimos. Yo, en el caso mío, me dio influenza, me di muy mal y dale gracias a Dios, ¿verdad? A ella todos los años vengo igual. ¿Sí? Me veo un poquillo golpeado porque tengo tiempo de no hacer ejercicio, pero ahí vengo, como dicen. ¿Y sabe por qué le dicen negrita a la negrita? Ay, mira, te mentiría, como dicen, es la Virgen de los Ángeles, la Virgencita de los Ángeles de nosotros, ¿verdad? Sí, porque esa es la tradición que tenemos nosotros, que siempre la negrita que los repara y los protege y los da salud. Porque es negra, porque la encontraron personas así, indios o algo así, una raza morenita, y porque había como un conflicto entre los blancos y los negros, entonces ella apareció ahí en medio del río, era como un límite también. Y apareció en el medio y era negrita. Y la negrita. Ahí va la historia. Ahí va la historia. Eso es lo que la gente cuenta. Estamos aquí, bueno, esta es la casa de una de mis hermanas en Puriscal. Entonces, sí, para que las conozcan a todas. Hermanas y sobrinos, son como un ejército. Entonces, vamos. Este es uno de mis sobrinos. Dígale hola a la cámara, ¿sabes? Diga hola. Hola, cama. Hola. 5, 4, 3, 2, 1. Bueno, yo soy la menor de todas ellas. Y después sigue un hermano que es Felipe. Ella es Alejandra, que es la mayor. Vicky es la segunda. Y Monse, que es la tercera. Y las hubiera caracterizado, pero es que las características más divertidas son cuando eran chiquitillas. Y como yo soy un poco más pequeña. No, muy pequeña. Pequeñas nos quedamos. ¿Dónde está el pinto? El papá de mi mamá era racista, es decir, era racista, porque usted oía hablar de los negros y hablaba pestes. Entonces él, cuando uno estaba cerca, no le hacía como aleda, como muy cariño, así, ¿verdad? Ah, pero cuando uno ya se iba para adentro y todo, cuando uno veía, le estaba haciendo cosquillillas y todo, pero porque él todo, no daba el brazo a torcer, era un señor de ahí, blanco él, todo, pero sí, blanco, terriblemente racista. Pero tal vez él sentía aprecio hacia Leda,
pero era de esos señores así, del estilo de antes, que no dan el brazo a torcer, y entonces como el público, no, ¿verdad?, que no me vean, y apenas uno se iba como por allá, cuando no lo veía jugando ahí con Leda, y no sé cuánto sería que gracia, pero no. Hola. Era como una montañita, tenía una montañita, había un árbol aquí. Todo esto era zacate. Y después daba... Sí, vivía en unos vecinos ahí. No me acuerdo cómo se llamaba. Chispa se llama. ¿Y ese otro cómo se llama? Yupi. Hay una foto que yo estaba recostada como con extensiones, con un vestido como de mezclilla en esta casa. Yo tenía 8 años. Imagínense, vivimos aquí un montón de años. Antes había una plaquita ahí, pero se la robaron. La Chola le hizo. Es la imitación de una campesina guanacasteca. Chola, por ejemplo, en Guanacaste se le dice a las personas que son morenas, pero no negras. Como un mulato en limón. La gente aquí es muy creyencera. Compran lotería y pasan, se la rechegan ahí, o le dan una nalgada, o le tocan algo. Ah, sí, si uno le pasa, pero por detrás dice, le pasa la lotería, dice que no falla uno en pegar las nalgas. Ok. Ah, sí, bueno, la latimos sin tiempo panza. Continuamos el lunes de Cinemateca, hoy tenemos aquí a Isis Campos y Quique Molina, estamos hablando del documental Si no es Dinga, que vieron la semana pasada y ahora hemos visto un fragmento para recordar el documental. Cuéntenme cómo dieron ustedes con Leda Artavia, con esta mujer maravillosa con la que hacemos esta búsqueda de identidad y que bueno, al final la acompañamos hasta las raíces de su historia. Bueno, Leda, yo la conocí siendo estudiante de la Escuela de Comunicación Colectiva en un curso que compartimos, siendo yo docente, y de repente estábamos con la idea esta de cómo armábamos el documental y que, bueno, que nos hacía falta una personaje. Y optamos por Leda, pero sinceramente, creo que si nos preguntan que si todas las razones por las cuales trabajamos con Leda y comenzamos a trabajar con ella fueron absolutamente racionales, no es cierto. Fue como encontrarse, bueno, que esa es una de las cosas que pasa con el documental, claro. ¿Verdad? Que te da muchísimas sorpresas y te enseña como la maravilla de qué es la realidad y de la riqueza que puedes encontrar. Entonces, sabíamos de Leda, sabíamos de sus hermanas blancas, pero no sabíamos muchísimo más que eso. Más de la historia personal, digamos, no, de ella. Y creo que la fuimos descubriendo. Durante... 2 años de grabación, e incluso fue para nosotros una increíble sorpresa estar trabajando con otro personaje que también brindó su historia y sus vivencias y sus conocimientos de una manera como tan hermosa, que fue con Mauricio Meléndez, y en algún momento descubrir que eran primos, cosa que nosotros ni sabíamos en el momento de comenzar a trabajar con Leda, ni a trabajar con Mauricio, ni lo sabían ellos dos tampoco. Qué lo descubrieron increíble. En el paso. Bueno, precisamente un documental de 52 minutos, a mí me veo que vivimos lo mismo, ustedes y nosotros, digo nosotros como espectadores, porque uno va descubriendo... esa línea narrativa, incluso si no sabe uno lo que va a pasar y va pasando, valga la redundancia. Entonces quiere decir que no había una línea de guión
claramente definida previo a la filmación? Ah, no, yo creo que sí. A ver, yo creo que un guión para documental es algo como planear mucho qué ingredientes vos vas a juntar en un momento dado, a dónde va a estar, a dónde va a ser la grabación, qué se va a ver de fondo. Porque eso es importante, qué puede mover en un personaje, ubicarlo, por ejemplo, en un lugar como decir la casa, la última casa donde vivió con la mamá. O sea, me estás hablando de un plano previo. Claro, hay un gran trabajo de Isis y yo, ¿verdad? De reflexión, muchísima, muchísima reflexión, que después parece que todo sale natural. Claro que sí hay un componente que es maravilloso y lo que Isis mencionaba, que es la magia de esos momentos que pasan en vivo, pasan en prende la cámara y pasa algo que es único y irrepetible. Pero acompañado con eso hay una gran reflexión, es un trabajo que se consultó muchísimo, que estuvo, por ejemplo, en un primer DocuLab que hubo en Costa Rica, ajá. Que es esta, ¿verdad?, este taller donde se analizan los proyectos. Luego también fue parte de un taller con el maestro Michael Ravigher, que es para mi gusto como el teórico más importante documental en el mundo. Y él tuvo la oportunidad de devolvernos, y no solo él, sino un grupo, el grupo de docus, que yo pertenezco a la Asociación de Documentalistas de Costa Rica. Soy fundador y uno de los fundadores, y es una de las organizaciones que también se ha mantenido, ha logrado mantenerse, ¿verdad?, activa por más de, creo que son 4 años. Y es todas estas consultas también con otra gente, compañeros, amigos, ¿verdad?, ha hecho que sea un documental que tiene, a mí me parece que es la forma correcta de trabajar, no solo verlo uno y meterse en el proyecto, sino que otra gente te aporte y te dé nuevas luces, ¿verdad?, para dónde va. Que ahora hablabas un poco del crecimiento de ustedes en cuanto a que fueron adaptando cada vez más cosas del documental a su vida, digamos, tanto que es parte de ustedes. ¿Y qué pasó con Leda? Porque yo me imagino que para Leda también no solo fue una búsqueda, sino también fue un encuentro. ¿Qué pasó con ella? Qué lindo, sí, yo tal vez Isis. Tal vez Isis, sí. Entonces cuénteme. Sí. Qué difícil hablar por Leda, sí. ¿Verdad? Es que uno ve el descubrimiento que va haciendo ella conforme va avanzando el documental. Entonces, bueno, si ustedes tuvieron una experiencia así, ¿cómo habrá sido la experiencia de Leda? Te digo que fueron como lecturas con respecto a Leda, porque con respecto a su experiencia, es su vida y ella podrá decir como 593 cosas muchísimo más cercanas a lo que yo pueda haber percibido. Pero hubo muchas sorpresas también para Leda con ir hablando con la gente de cómo creo que volvió a ver su historia. Principalmente había como una sorpresa como muy metida en la cuestión de las palabras, ¿verdad?, que manejamos en todo el documental, de la gran cantidad de palabras que de repente de los ticos estamos utilizando, creyendo que son desde costarriqueñismos hasta pachuquismos, que tienen profundísimas raíces africanas y que se quedaron guardadas como una historia en nuestras formas de hablar, en nuestro lenguaje, en nuestras costumbres. Entonces creo que fue una sorpresa para ella, igual que lo fue para nosotros cuando comenzamos a descubrir que al momento de mencionar Hama no estábamos siendo muy pachucos, sino profundamente africanos. Claro, o que al decir mondongo, digo, la sopa de mondongo y el mondongo, pero tan lejano del si no es dinga que le decían a uno cuando fregaba mucho, cuando estaba chiquitillo, ¿verdad? Pero yo quiero salirme un poquitito del documental, porque hay otro aspecto que se nota precisamente en el documental, y es Quique e Isis, o Isis y Quique. Decíamos al principio que son personas de mucha trayectoria en el medio audiovisual costarricense, pero quizás también forman parte de un equipo que han hecho a lo largo del tiempo. ¿Qué los unió y cómo han hecho esta yunta de producción audiovisual? Nos unió Candanga, definitivamente. Y Telele, bueno, yo quería hablar de Telele. Telele también es una palabra africana, ¿verdad? Entonces, son estos teleles que le dan a uno por 4 años de... O sea, realmente es una cosa un poco absurda, ¿no? Realmente, sí. Dedicarle 4 años de la vida a algo
que además hay que pelear muchísimo para conseguir la plata para hacer, ¿verdad? Porque tampoco es un negocio para nada, sí. Más bien significa sacrificios personales, etcétera. Donde Isis y yo empezamos a trabajar juntos porque empezamos a trabajar en proyectos que tienen que ver con defensa de derechos humanos, sobre todo, también audiovisuales que tienen que ver con la protección del medio ambiente. Básicamente esos son dos temas, ¿verdad? Yo tengo una empresa que se llama Diseño Editorial y que se convierte luego en productora, La Traviesa, que es la que, ¿verdad? Que finalmente es la que produce la película. Y el trabajo de Diseño Editorial nace como trabajo sobre todo vinculado con organizaciones no gubernamentales, instituciones del gobierno que trabajan, por ejemplo, por los derechos humanos de las mujeres, como el INAMU, ¿verdad? Muchísimos de nuestros trabajos son para el INAMU. Estamos con Isis Campos y con Quique Molina, si no es Dinga, punto suspensivo. Vamos a ver otro fragmento de este documental y continuaremos el lunes de Cinemateca. Viene de Tingomba, tambor de tribus Bantú de África. Cachimba. Le pica la cachimba. Le pica la cachimba, eso no lo he escuchado. ¿Qué significa? Sí, Luis, explique. Ah, sí, esto, un niño me lo decían. ¿Cómo le decían? ¿Qué le va a traer el niño? Un tufí. Yo no. El ingeniero me decía que un cerotito así. Arrurú. Arrurú, arrurú. Es bien bonito lo que significa, vea, lean. Niño, no llores. De la lengua. Berebere. Sí, pero ¿por qué? Ya ahora sí tenemos mucha curiosidad. Los abuelos de mi abuelo eran negros. En mí, bueno, los labios y un poco el pelo. Se nota, pero mi sobrino, él salió morenito y ninguno de los dos papás es moreno, son muy blancos, más bien. Y él es moreno y tiene también facciones de negro. Bueno, aquí fue la última casa donde viví con mi mamá, en Barbaredi, con mi mamá y mi hermana, que era la que estaba como a cargo de ella, cuidándola. La esperábamos en las tardes, en las noches, a que llegara. Entonces escuchaban los tacones cuando venía entrando. Ah, aquí le hicieron el último cumpleaños a mi mamá, que pidió un mariachi, me acuerdo. Pelo corto, bajita, sonriente, como con pecas. Tenía cáncer de seno y después de eso nos quedamos mi hermano y yo. Yo tenía 18 años y mi hermano que tenía 15. Y cuál otro recuerdo bonito. Los ataques de risa, nos daban ataques de risa por tiempos a todos juntos. Bueno, chao, Cas. Muchos recuerdos buenos y algunos malos y esas cosas. Te va a extrañar. Yo creo que sí, es como inconsciente, lo hacemos como inconsciente, como que está ahí arraigado y en el colectivo, que la gente no nos considera como racistas, entonces no, somos súper abiertos y ay, no, aquí no hay racismo, no hay xenofobia, mentira, no somos machistas. Pero dentro también de los ticos, que nunca somos nada malo, ¿verdad? Y es que solo los dichos, trabajar como negro. Y que sepa bailar todos los ritmos posibles porque usted lleva el sabor adentro. Que aguante calor y sol como negro. Ah, que usamos colores vivos. Entonces, si yo me pongo una camiseta fosforescente, ay, sí, es que a vos se te ve perfecta porque sos negra. No es porque me guste, es porque se me ve perfecta. ¿Qué más? Si sos negro, tenés que tener un papá o una mamá negra. También las relaciones interraciales a la gente le cuesta mucho. Que si sos negra, pero vos no sos negra, entonces sos mulata. Y yo, bueno, sí, es cierto. Pero, ¿qué somos los mulatos? Entonces, si no somos negros también. Entonces, es súper... Super bastante. Sí, esa es otra, que dicen que los negros parecemos monos también. Y sí, yo tuve muchos compañeros que hacían bromas alrededor de esto, digamos. Después por el pelo, siempre se burlan por el pelo de uno. Ocupa de micrófono, ocupa de brócoli. Pero nada más. Pero bonito tener ocupa de micrófono, bonito, ¿no? ¿Qué micrófono más bonito tenemos aquí? Ay,
¿Cómo no va a querer un buen micrófono? Y sí, y mis compañeros les daban mucha chicha porque yo me sentaba adelante en clase. Bueno, chicos, para presentarles aquí a los jóvenes, este es el lugar de ensayo de caña de azúcar. Estos son muy chiquitos, vengan para acá. Este es el marimbista. Para saludar. Vamos, Danilo. Andrea, ves que tiene el cordoncito como la mamá. Símbolo nacional de Costa Rica, ¿no? Y también es un instrumento africano. Sí, porque casi la mayoría las utilizamos aquí, pero no sabemos. Sí, tal vez no sabemos el significado de las cosas. Ajá. O de dónde viene. Y si no es dinga, no han escuchado. Si no es dinga, es mandinga. Ahí sí, ya no, ya estaba tía. Ah, estas son palabras en africano. Motete. Motete. Recuerdo a mi abuela decir, recoge ese motete de ropa que tiene ahí. Entonces me imagino que es un bulto de ropa o eso, algo así. Y en Kimbundu, motete significa carga. Y en Yabin significa equipaje. Cabanga. Cabanga. Cabanga, agüevazón, tristeza. Ajá. ¿Será? Sí, nostalgia la pegó. Es un poblado en Malanja, Angola, África. Bueno, usted que conoce de música y así, como decir, en el lenguaje que usamos tantas palabras africanas, en la sí. música también se usa. En el ritmo, así. Claro, sí, eso es como el pan nuestro. Nosotros desde chiquitos estamos influenciados totalmente a la ejecución y el disfrute de la marimba. Y si escuchas nuestra música, siempre el sincopado, eso no apareció de la nada. Sincopado, ¿qué es? Sincopado. Es como un tropiezo en la música. O sea, va el tiempo y un tropiezo. La banda elemental, etapa básica de música Santa Cruz, Ciudad Costa Rica. La pieza se llama La Pulguita. Por ejemplo, las cimarronas. Es algo que nos identifica Ajá. mucho. Usted escucha una cimarrona del Valle Central y se escucha cuadrada. O sea, y el pulso va así, ¿verdad? Ajá. Usted escucha una cimarrona de acá y es ta 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 aunque la melodía se da a mí. Mi abuela, yo amo mucho a mi abuela, amé mucho a mi abuela y la sigo amando. Ajá. Las tortillas las palmeaba así. Con ritmo, wow. Y en el aire, haciendo sincopado siempre. Qué hermoso. ¿Cómo va ese trombón? ¿Cómo va esa música? Ya no, ya este trombón que vaya, que estoy muy viejo. Ya no sopla. No sopla ni. ¿Cómo va a decir eso? Bueno, ellos son unos amigos. Mi respeto, Isidro. Para poderlo oír bien hay que hacerse unos 50 metros, pues no es porque se vayan ahora. Así cerquita no se aprecia muy bien. Así, ¿verdad? Mi nombre es Isidoro Guadamuz de la O. Ya va a llegar. Soy oriundo santacruceño, de pura cepa guanacasteca. Quijongo, pues es el instrumento más lindo para mí, de todos los instrumentos, pero es un sonido muy dulce.
Costa Rica. Composición étnica, caucásico 94%. Y además caucásico es una etnia. Bueno, no sé, me confunde. Caucásico 94%, afroamericanos 3%, amerindios 1% y chinos un 1%. Otros que no sabemos qué es, porque si pusieron chinos un 1%, el 1% que sobra, ¿quiénes son? Digamos, podrían haber puesto quiénes eran, pero no, hubieran puesto 0,3%, no sé. ¿Cómo no vas a saber, Lía? ¿No? Pero no dibujaron algo. Es el árbol genealógico. Tíos y tías. Sí. Y... este es mi abuelo y mi abuela. Aquí está mami. El primer trabajo que tú, una foto es toda mi historia. Esta, ¿ven qué linda? Una sola foto. Esta foto. Mi abuelita desciende de Zapatón y eso es una reserva indígena. En realidad, o sea, lo que hay ahí es una reserva indígena. Ay, tía, mami, cuando se graduó de quinto año con mi abuelo y mi abuela. ¿Para ver? Y este es el papá de Lea. Yo no tengo, es que yo casi no tengo fotos. Lea solo sacó lo negro y no tan negro. Yo no. Sí. Yo tengo porque es más bonita Lea. Continuamos el lunes de Cinemateca hoy con Isis Campos y Quique Molina hablando del documental Si no es Dinga. Quique, parte del valor agregado que tiene el documental es precisamente esa búsqueda y a la vez gran visión del país en 52 minutos, que es una de las cosas que yo quisiera resaltar del documental, y es que podemos ver a Leda en diferentes zonas del país y en búsqueda, y todas las personas con las que se encuentra, ella siempre tiene algo, alguna persona le aporta algo a la historia. Es muy rico ver cómo va juntando cada uno de esos elementos, pero un reto como fotografía, ¿cómo te lo planteaste? Primero, explotar a la maravillosa y hermosa mujer que es Leda, y segundo, los colores, cómo se veía cada provincia, ¿cómo se lo plantearon ustedes? Bueno, por ejemplo, a mí me parece interesante este doble encuadre que hay, por ejemplo, muchos se repite en varios lugares en que ella está tomando una foto y yo estoy tomando la toma de la foto que ella está tomando, ¿verdad? Sí. Y después sale la foto de ella. Entonces, este juego de doble lente, bueno, que tiene que ver, de hecho, esto para mí es muy importante, ¿verdad? Sí, es un elemento, ¿verdad? Es un elemento durante y, el documental. Claro, la cámara es ese otro lente, ¿verdad? Que de alguna manera precisamente, perdón que te interrumpa, hay un momento en el que ella se prueba los lentes y le pregunta a Quique, que está en la cámara, si le gusta con amarillo, y entonces la cámara le dice que sí. Exactamente, entonces efectivamente la cámara es un personaje, ¿verdad? Así es. El documental, sí. Y a veces incluso en contra de las reglas, ¿verdad? De cómo se debe comportar un camarógrafo, porque yo sí a veces me dejo ir, incluso por mi poca experiencia, porque realmente yo no he estudiado nunca cine, excepto en talleres, que he llevado muy buenos talleres en el Centro de Cine y otros lugares, pero no tengo ninguna formación formal, valga la redundancia. Claro. Y ¿experimentaste sí, entonces? Experimenté mucho y fue el documental en que más he trabajado cámara suelta, ¿verdad? Claro, al hombro. A mano alzada, digo yo, porque yo soy de la pintura. Entonces yo digo, sí, cámara a mano alzada y fue una experiencia bien rica esa. ¿Verdad? Este juego con ella. Yo creo que, de hecho, Isis y yo tenemos esta forma de trabajar, que es jugando con la gente. Es decir, no jugando en el mal sentido, claro. Al contrario, es como que la gente se apunta. Por ejemplo, este momento en que el padre, en que Leda le ofrece ponerse los anteojos, todos esos momentos son momentos que suceden así como ustedes los ven. No hay nada planeado, nadie sabe. Son espontáneos. Sí, o en el momento hay una sugerencia de ahí, ¿verdad? Porque Isis llega y dirige y dice... Eso es dirección en documental, es decir, ponerle los lentes al padre. Nada más. Eso es. ¿Verdad? Todo lo demás está muy planeado, pero ese momento mágico de que eso suceda y nadie sabe cómo va a suceder, qué reacción va a tener la persona. Claro. O de repente si uno está encuadrando en el momento correcto, si la cámara está bien, no sé, todo lo que puede salir mal, ¿verdad? Y a veces pasa. Y eso es, a mí me parece que es maravilloso. No, pero además... fue como muy rico, ¿verdad? Sentir como que creo que la gente se sintió como muy tranquila y como muy cómoda. La cámara siempre es como una presencia asustante para la gente,
pero de no sé, será por decir tantas tonteras al mismo tiempo, sí, que de la gente como que se relajó muchísimo y efectivamente a nosotros nos han preguntado ya como varias personas cómo hicieron para ensayar tal cosa, no sé, que apareciera alguien que quisiera llevarnos a buscar, claro, la sopa de mondongo, o que las chicas que aparecen en Punta Arenas se apuntaran como tan divertidamente a hacer bromas, claro, con Leda y con la cámara. ¿Pasó? ¿Y cómo aparece Mauricio Meléndez en esta historia? Bueno, un gran filólogo, lo conocemos de hace muchísimos años, tiene una gran trayectoria en el periódico La Nación, pero digamos que de alguna manera Mauricio es como, por lo menos uno lo percibe como espectador, que el mondongo y el motete y todo esto sale porque lo vivimos y Mauricio lo va ordenando, digamos, desde el punto de vista de la filología. ¿Cómo fue ese aporte de Mauricio? ¿Cómo pareció, bueno, en la historia? Lo que pasa es que creo que para este documental tuvimos una fase previa de investigación muy fuerte. Entonces, que permite precisamente toda esa espontaneidad. Lo teníamos, sí, porque enmarca, ¿verdad? Y la realidad siempre da sorpresas y es muchísimo más maravillosa de lo que uno pueda prever. Pero también sabíamos qué era lo que se había investigado y qué era lo que se había escrito sobre afrodescendencia. No estamos inaugurando el tema. Mauricio junto con Tatiana Lobo ya habían publicado hace años el libro de Negros y Blancos Todos Mezclados, las importantísimas investigaciones que ha hecho Rina Cáceres, que también aparece en el documental. Sí. Entonces fue investigar qué era lo que ya se había dicho sobre el tema y buscarlos a ella y a él como personajes, no para que se sentaran en un escritorio a decir qué era lo que sabían, sino para que entraran también en este juego, vivencia, descubrimiento que hicimos todos en el proceso. Y que además fue delicioso encontrar a dos investigadores tan fuertes y tan importantes con una gran gana de compartir lo que sabían. No pusieron ni las manos. Bueno, faltaría el padre también. Sí. Padre Manuel Benavides. Manuel, que fue maravilloso con todo este proceso. Eso por ese lado, pero también la gente. Y es que eso es lo bonito, ¿verdad? Yo veo, por ejemplo, un momento mágico es que llega esta gran historiadora como Rina Cáceres a un cementerio y el señor que se encarga de cuidar el cementerio, Paquito. El de Esparza, Paquito, ¿verdad? El de Esparza. El de Esparza, uh-huh, le da una lección de historia, así es, ¿verdad? O sea, el documental, una de las cosas valiosas que tiene es que no hay nadie que sea más valioso porque sabe un poquito más, sino que todas las personas que aparecen en ese documental tienen algo importante que enseñar. Bueno, quienes asisten a la romería, cada quien explica la historia de la negrita de Los Ángeles como la recuerda o como la escuchó en las noticias, inclusive en la mañana, como dicen ellos. O sea, que cada una de las personas que les aportó a ustedes de alguna manera dice, reconstruye la historia a su manera de ver, tal cual, como está. Estamos con Isis Campos y con Quique Molina, Si no es Dinga. Puntos suspensivos, el título del documental. Vamos a nuestra sección cinético y regresamos con todos ustedes. Además, si le gusta la camarita, la podemos dejar barata o cualquier otra cosa. Hugo Díaz Jiménez marcó un trazo profundo en la historia de la pintura y la caricatura. Con ojo crítico y privilegiado, plasmó a través de sus personajes de la vida cotidiana mucho del ser costarricense. Murió el 17 de junio de 2001. También solía colaborar con los artistas de otras disciplinas, como en esta ocasión, en la que interpreta a uno de los personajes de La Subjetiva, de Juan Mata. El próximo sábado sin falta, ¿qué hora? ¿Qué me dice? De que sí, por supuesto. Ahí nos estamos arreglando después. ¿Nos arreglamos? Ojalá. Sí, claro, el sábado, mi santo. Ahí estamos, ahí no se preocupe. Vale, vale. Sí, señor. Con
Continuamos el lunes de Cinemateca hoy con Isis Campos y Quique Molina hablando del documental Si no es Dinga. Quique, parte de también de lo que me gusta resaltar del documental es esa riqueza musical. Efectivamente hay riqueza de imágenes, riqueza de testimonios de la gente que participa, pero también hay una riqueza musical. ¿Cómo escogieron la música? Hay una tesitura de la música durante todo el documental que aporta, es narrativa. ¿Cómo fue? Bueno, primero yo quisiera decir que nosotros creemos mucho que el audio es muy importante en una película, es decir, se trabaja muchísimo en el tema del audio, porque es lo que permite a veces crear un ambiente, ¿verdad? Crear sentimientos, que es mucho más importante a veces. En cualquier documental creemos en esto de los sentimientos como una forma de llegar mucho más directo a la gente que nada más dando información. Claro. Y por eso tiene todo este trabajo. Se escogieron canciones que son muy curiosas porque de alguna manera hablan del tema, pero tal vez uno a veces no las conecta con, claro, ¿verdad? Y también tuvimos que dejar otras por fuera, pero muchísimos descubrimientos que hemos hecho. Por ejemplo, para mí este merengue, hay un merengue muy famoso que es No le pegue a la negra. Ajá. No sé si lo han oído. Si usted escucha esa canción, la primera parte de la canción realmente es la historia de nuestro documental. Es decir, hablan de la colonia y de la situación de las personas, de los negros y negras, esclavos y libres en esa época de la colonia. Y uno no lo oye porque no tiene, ¿verdad?, puestos los lentes, ¿verdad? Entonces también a la hora de escuchar música cambia muchísimo. Y la música incluso está metida en el documental también, por medio de Carol Cabalceta, que es otra así de es. De las por expertas, ejemplo, la explicación del síncope y bueno, y como todo esto que no tal vez uno no lo nota. No es lo mismo escuchar en Limón, por ejemplo, a una banda tocar que en San José, pero hasta que ella nos hace la explicación tan clara es que uno realmente escucha esa diferencia. Así es. Inclusive la misma palabra marimba. Marimba es africana. Sí, sí. Tiene música, ¿verdad? Marimba. Así es. Absolutamente. Sí, suena, es cierto. Y el quijongo. Y el quijongo, por ejemplo. Suena, claro, bellísimo. Sí. Hace una semana lo presentamos, el documental completo, en Lunes de Cinemateca. ¿Ha habido alguna repercusión del estreno en televisión y de otros estrenos que han realizado ya el documental? A ver, para nosotros fue como muy importante hacer un estreno en Guanacaste y hacer un estreno acá en San José. Y las reacciones tanto con los estrenos, digamos, como en lugares específicos, como con las emisiones que tuvimos acá en Lunes de Cinemateca, es encontrar a la gente viendo su propia historia. Entonces, para nosotros ha sido como una cuestión como muy rica, porque efectivamente tampoco les voy a decir que fue casual, era una de las cosas que queríamos, que las personas pudieran ver el documental. Y más allá de haber terminado de ver una película, comenzaran a preguntarse quién soy, de dónde vengo, dónde está mi origen, cuáles son esos abuelos efectivamente que yo no sé cómo se llaman, que creo que es una de las cuestiones que compartimos las y los costarricenses, sí, que como que la historia nos llega, nos remontamos a nuestros bisabuelos, con suerte, a nuestros tatarabuelos, y parece como que nos hubieran dejado aquí como en una cápsula extraterrestre. No hay un más allá. No hay más allá. Y ha sido como muy rico para nosotros encontrarnos con la posibilidad de que las personas nos lleguen a hablar de sus orígenes, de sus historias. Una de las cosas que puede ser también como muy actual, gente que tiene, es hijo e hija de personas nicaragüenses que con la xenofobia que a veces nos manejamos acá, también lo están ocultando o lo ocultaban o se lo están pensando en estos momentos, justamente porque era una presión tan grande como el haber sido hijo de negros y negras en 1850. Entonces, esa posibilidad de recuperar nuestras raíces, esa posibilidad de airear, pero no la historia del país como algo que se estudia en un libro, sino la historia que podemos y que estamos haciendo cada uno de nosotros con unas historias que son familiares y personales. Para mí, digamos, como esas devoluciones de las proyecciones y de que la gente vea el documental es como mi principal regalo, que esto se convierta en una cosa que pueda ser apropiado por todos y todas para la historia personal. Porque es justamente en ese marco de las historias personales que construimos una hermosa historia de país.
¿Qué otras retroalimentaciones has tenido en estas proyecciones, digamos? ¿Cómo lo vio la gente de Guanacaste? ¿Cómo lo vieron aquí en la Facultad de Ciencias Sociales, en la UCR? ¿Qué otras cosas te dicen, inclusive formalmente, sobre el documental? Bueno, creo que una de las cosas como más hermosísimas fue la experiencia de avisarle a las chicas, a Janet y a Cintia en Punta Arenas, que el documental lo iban a pasar. Las del Vigorón. Las chicas porteñas que se la pasaron riéndose con nosotros tan hermosamente. Y tener como los reportes de ellas de que andaban buscando cómo pescar Canal 15, que lo habían encontrado y que lo iban a ver. Y estaban tan emocionadas y que nos estuvieran como retroalimentando de eso. Para mí fue un regalo maravilloso. Bueno, se tomó la decisión, además de, a mí me parece que es una decisión importante haber estrenado en Guanacaste, ¿verdad? Uh-huh. Eso es un poco de estas reflexiones que trae el propio documental, es decir, no todo pasa aquí en el centro. Tenemos esta idea de que Costa Rica es una isla, que es una cosa que sale muchísimo, es una imagen que sale mucho en el documental y es al propio, ¿verdad? Es decir, nosotros no somos una isla, somos parte de una región que se llama Centroamérica, aunque parece casi como una noticia, pero somos parte de esa región. Claro. Y tenemos como esta sensación de que Costa Rica es una isla y dentro de esa isla el Valle Central es, ¿verdad? La isla de las islas. La isla de la fantasía. Y los negros solo están en Iquique, y los negros solo están en Limón. Los negros solo están en Limón. Y lo que nosotros nos creemos que somos como estos, que, digamos, los chiquitos varones se pintan las patillas negras, ajá, y el bigote, ¿verdad? Y sombrero, y eso somos, ¿no? Eso somos, sí. y las chiquitas van de ¿cómo se llama? El vestido traje típico. De, ajá. Entonces, precisamente donde se empieza a estructurar todo es cuando vemos que ese folclore, que además de alguna manera nos hemos apropiado aquí en el Valle Central, ajá, y lo hemos hasta ya variado, por ejemplo, la gente de Guanacaste nos decía que hasta que les molestaba cuando la gente de San José tocaba la música de ellos, porque efectivamente no suena para nada igual, sobre todo por ese tema del ritmo. Sí, claro. Y entonces hacemos una adaptación, pero es una adaptación completamente ciega, ¿verdad?, de la diversidad que significa Costa Rica como país, el mestizaje del que somos un producto y que no es lo mismo en todas partes de Latinoamérica. Es decir, en Argentina, por ejemplo, tenemos esa misma ceguera, ¿verdad? En todas partes de Latinoamérica tenemos esa misma ceguera, en Argentina, en México y en todos los países. En Salvador, ¿verdad? Isis me contaba cuando estábamos ahí investigando que en Salvador hay una creencia de que no hay, del todo no hay. Nos contame cómo es que eso es súper interesante. No, los salvadoreños, una de las cosas que se mueven es el de los salvadoreños diciendo que ellos no, ni tienen negros ni tuvieron porque no tienen costa atlántica. Plop. Bien, bueno. Hemos cumplido con nuestra misión, gracias precisamente a creadores audiovisuales como nuestros queridos amigos Isis y Quique. De verdad, muchas gracias, felicitaciones por este documental que nos permite descubrirnos y redescubrirnos, de manera que de verdad muy, muy complacidos de haberlos tenido el lunes de Cinemateca. Muchas gracias. Gracias, Rocío. Gracias, Roberto. Gracias a nuestros compañeros del set de lunes de Cinemateca en el canal de la Universidad de Costa Rica y, por supuesto, como siempre, muy agradecidos con todos ustedes. No se pierdan nuestra próxima edición.